¿Quién detiene al anticristo? Bueno, en 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo habla de un él que detiene el advenimiento del anticristo. O sea que para que el anticristo entre en acción, tiene que ser quitado el que lo detiene. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Bueno, el que le tiene al anticristo es el Espíritu Santo. Ahora, ha surgido un debate sobre la identidad del que detiene al anticristo, porque si este él es el Espíritu Santo, la única explicación real para que el Espíritu Santo sea removido sería el rapto de la iglesia en la cual mora el Espíritu Santo. El argumento más fuerte que se ofrece en contra de que el Espíritu Santo sea el que detiene al anticristo y la creencia de que si el Espíritu Santo de Dios alguna vez fuera quitado de la tierra, nadie podría ser salvo. Es el argumento. Los post-tribulacionistas dicen, no es el Espíritu Santo porque si el Espíritu Santo es quitado, nadie sería salvo. En realidad, el movimiento del Espíritu Santo no tiene por qué ser una propuesta de todo o nada. Creo que verdaderamente el removimiento del Espíritu Santo será solo un grado de eliminación. ¿Por qué? Porque vemos en la Biblia que antes de la era de la iglesia, las personas podían encontrar la salvación, lo que obviamente significaba que el Espíritu Santo estaba obrando en la tierra antes del Nuevo Testamento, cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. No es que tuvimos un segundo Espíritu Santo que viniera a la tierra. O sea que el Espíritu Santo puede ser quitado en el sentido de que ya no morará en el creyente como lo hace ahora. El Espíritu Santo es el que detiene que el anticristo se manifieste. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que da el poder a la iglesia para atar, para reprender cualquier principado que se levante encima. Y claramente este anticristo tendrá el mismo espíritu del diablo dentro de él. Si nosotros logramos ver quién es, lo reprenderíamos por el poder del Espíritu Santo que hay en nosotros. Y simple y sencillamente el anticristo no podría hacer absolutamente nada porque tenemos el Espíritu de Dios. Dios le bendiga.